buenas tardes, gracias por estar en sintonía. Vámonos de inmediato con la información meteorológica. Estamos arrancando nuestra semana laboral y ven nada más, tenemos cámaras en vivo de Tucson en este instante donde estamos viendo nubosidad. Sin embargo, la temperatura se mantiene en los 100 grados. Tenga su paraguas a la mano porque en las próximas horas ya pudiéramos ver el desarrollo de una que otra tormenta monzónica. Principalmente también nuestros amigos de Flagstaff. Como puede ver en este instante, el cielo se mantiene cubierto, la temperatura actual en esos 74 grados. No solamente en esas regiones se están registrando altas temperaturas, sino que también en lo que es el Valle del Sol. 106 fue la máxima en Phoenix, 102 en Casa Grande, en porciones de Safford nos quedamos en los 99, incluyendo también nuestros amigos de la franja fronteriza. En este instante ya estamos viendo algo de actividad de lluvia, como puede ver a lo largo del corredor 40, así como también la 10, y nuestros amigos de Agua Prieta y Tucson no se escapan de toda esta lluvia. Note nuestro radar a futuro cómo en las próximas horas ya estaremos viendo actividad un poco más fuerte en Nogales, Douglas, así como también el área de Tucson. Por supuesto, estaremos viendo también fuertes vientos, tengan muchísima precaución. En cuanto a la temperatura por los próximos días, en Surprise, todavía nos mantendremos con esta posibilidad de lluvia. Tucson, incluso en los tres dígitos, 105 en Phoenix, en Flagstaff, nos quedaremos en el rango de esos 74. Próximos días, en nuestro pronóstico extendido, como puede ver, todo lo que es miércoles, jueves y viernes, seguiremos con las máximas en los 103, mínimas en los 84, y atención, porque en Tucson, al menos hasta lo que es el fin de semana, se mantiene esa probabilidad de tormentas. Hasta aquí el informe del tiempo, que tengan una excelente tarde.